el Lunes Santo tenemos una obra muy importante para el Perú. Así es que cuando hay voluntad política y queremos que nuestro país siga creciendo, hay que destrabar todos los obstáculos y darle viabilidad, porque no podemos, porque son tantos millones que se ha invertido acá, tenerlo estancado por intereses, sabe Dios por qué, no ayuda a que el país avance, se pierde mano de obra, movimiento económico, facilidad que los pasajeros tengan otras posibilidades de seguir desplazándose, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Como la vez pasada hubo un problema con las pistas, se pararon los vuelos, pero ahora ya tenemos la alternativa de que tenemos un auxilio. Puede fallar acá o puede fallar acá y hay un intercambio para que esto, el aeropuerto Jorge Chávez, pueda ser realmente aquel aeropuerto internacional que anhelamos. Y en esa misma mirada tenemos que ir destrabando todos aquellos proyectos emblemáticos que están trabados, pero ya estamos avanzando, ya estamos avanzando y seguiremos trabajando en esa misma dinámica de querer buscar el bien para el Perú. Así que estamos aquí atentos, esperando que esté todo en orden para que salga nuestro primer avión en la línea 2 del aeropuerto. Listo para la autorización de despegue. Solicito su autorización. Autorizado entonces. Vamos, go. 3143, remanente de pista, 2840 metros, viento 190 grados, 10 nudos, pista 16 derecha, autorizado a despegar. De operaciones de la segunda pista y el CEO de la señor Juan José Salmón. Viajan 140 personas que también son testigos y tienen el honor y el privilegio de inaugurar esta segunda pista en la segunda pista de aterrizaje. Con el aplauso de todos, recibimos en la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a este avión militar de las Fuerzas Armadas, avión Hércules, cuyo rol sin duda es significativo porque es el encargado de hacer llegar la ayuda, la logística, de responder rápidamente a las emergencias en diferentes puntos del país. Ceremonia. Lentamente, el avión Hércules de las Fuerzas Armadas se acerca a la posición en la que nos encontramos, en el estrado principal, portando la bandera nacional, que es el símbolo que luce siempre esta nave militar en las innumerables acciones de servicio para los peruanos.
Señora Ministra de Transportes y Comunicaciones y señores Ministros de Estado, señor Gobernador del Callao, señor Alcalde del Callao, señor Presidente del Directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, señor Presidente de Lima Airport Partners, distinguidas autoridades y funcionarios, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. La fortaleza de un país se mide por la capacidad de respuesta de su población, que en los momentos más difíciles se une para hacer frente a los embates de la naturaleza y para trabajar por la salud, por la educación y por el desarrollo con inclusión social. La fortaleza de un país también se mide por su capacidad de ejecutar grandes obras de infraestructura, como la que vemos hoy, obras que impulsarán el crecimiento y el progreso, que dinamizarán la economía y abrirán grandes oportunidades para las peruanas y para los peruanos. Por estas razones, como Presidenta de la República, pero sobre todo como peruana, siento orgullo al participar en el inicio de operaciones de una obra largamente esperada, la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Desde hace tiempo, nuestro primer terminal aéreo, que es la puerta de ingreso al Perú, había llegado a su máxima capacidad y necesitaba mayores espacios para seguir recibiendo a millones de turistas y ser al mismo tiempo el lugar de embarque y llegada de nuestros compatriotas, tanto al interior como al exterior del país. De recibir antes 23 millones de pasajeros al año, con esta segunda pista de aterrizaje y el nuevo terminal, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tendrá capacidad para recibir 30 millones de pasajeros al año y así convertirse en el terminal aéreo más importante y moderno de Sudamérica. Pero esta obra debió haberse hecho hace tiempo, de acuerdo al contrato inicial de concesión, firmado en el año 2001. En el año 2012 debía estar construida e iniciada las operaciones de esta segunda pista de aterrizaje, la nueva torre y el terminal. Pero hubieron retrasos y se presentaron problemas legales con los terrenos. En los años 2003, 2013, 2017 y 2018, se firmaron distintas adendas que ampliaron los plazos y en el 2022 se suscribió un acta más. Es decir, desde el 2001 han pasado 7 gobiernos para que se ejecute y se inicien las operaciones de esta obra. Cuando asumimos la conducción del gobierno el 7 de diciembre del 2022, en el marco de la sucesión constitucional, dijimos claramente que nuestra prioridad será reactivar la economía mediante el destrabe y la culminación de diversos proyectos. Esa decisión política es al más alto nivel y tiene resultados. Hoy damos un gran paso, el inicio de operaciones de la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control. Marca un gran hito para el Perú, porque se trata de una de las obras de infraestructura más importantes para el futuro de nuestro país. Una obra que convertirá al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en un terminal aéreo de primer nivel, a la altura de los desafíos y de lo que necesita y merece el Perú. Una obra que será crucial en el futuro, porque estamos ubicados en una central y estratégica de América del Sur. La segunda pista de aterrizaje tiene 3.480 metros de longitud, así como de una red de más de 10 kilómetros de nuevas calles de rodaje,
luces de aproximación, sistemas de balizamiento, entre otros, mientras que la torre de control tiene 65 metros de altura. La nueva pista podrá recibir todo tipo de aeronaves comerciales que operan en la industria internacional, incluso los de mayor envergadura. Uno de los grandes beneficios de tener las dos pistas operativas es que en caso hubiese algún incidente en una de ellas, se podrá usar la otra como pista de emergencia. Ya no se necesitará aterrizar en otros aeropuertos regionales aledaños, como por ejemplo en el aeropuerto de Pisco, con las consecuentes molestias para los pasajeros. Sobre todo será fundamental para programar y habilitar de manera inmediata los vuelos humanitarios que nos permitirán como Estado atender a nuestros compatriotas que resulten afectados por las lluvias, inundaciones, sismos y diversos fenómenos naturales. Las obras que hoy entran en operación forman parte de un proyecto mayor que es la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y que se viene ejecutando con una inversión total de más de 2 mil millones de dólares en una superficie de 210 mil metros cuadrados. A inicios de febrero, inauguramos la ampliación y reforzamiento del terminal portuario de Paita, en Piura, que contribuye a dinamizar las actividades de exportación e importación en el norte. Aquí cerca está en marcha la ampliación del muelle sur del puerto del Callao para mejorar su capacidad operativa. También están en ejecución el terminal portuario de Chancay, la línea 2 de Metro de Lima, la red vial 4, entre otros grandes proyectos. Este es el mejor testimonio de que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, nuestro país avanza, nuestro país no se ha detenido, nuestro país no ha sucumbido ante las presiones de aquellos que pretendían conducirlo al precipicio. Nuestro país está dejando atrás la parálisis y la ineficiencia y está construyendo su futuro. Lo está haciendo de la mano de millones de peruanas y peruanos que creen en las inversiones, que trabajan por la reactivación económica y el turismo, que apuestan por el diálogo, la paz, la estabilidad y la democracia. Ese es el camino que han elegido nuestros compatriotas y en el que seguiremos trabajando y persistiendo, porque solo así lograremos construir las obras del futuro, generar empleos dignos, incluir a los más pobres, fortalecer las instituciones y luchar frontalmente contra la corrupción. Es así cuando un ministerio como este, el de Transportes y Comunicaciones, sacado de las garras de la corrupción, pone a disposición del pueblo peruano, pero también de los hermanos del mundo internacional, esta segunda pista de aterrizaje de nuestro aeropuerto Jorge Chávez. Esta nueva pista es el símbolo de las grandes posibilidades y del horizonte de crecimiento y de progreso que tiene nuestra patria. Y como dijera Jorge Chávez, arriba, siempre arriba. Muchas gracias.